parque de Pilar. Lo que se está visitando es anteriormente un acueducto, por donde pasaban corrientes de agua que eran utilizadas para el lavado de minerales como oro, plata y cobre, que eran extraídos de las minas cerradas del monte. Si logran ver unas raíces pertenecientes a un gran árbol que está encima de nosotros y sostienen este lado del muro. Si una de las raíces llegara a romperse, la estructura podría colapsar. Las tablas que se ven se utilizaban en aquel tiempo para evitar el paso directo a la construcción. Si gustan, pueden tomar alguna foto. Claro, antes de que se derrumbe. Ahora se está entrando a las partes más bajas y más oscuras de la cueva, así que deben tener cuidado con sus cabezas. Si son chaparritos, no. Por aquí se logran ver algunas cruces simbolizantes de los trabajadores que murieron durante un derrumbe o por falta de oxígeno. Las pequeñas, a los que trabajaron hasta un año. Las medianas, hasta 3 años. Y las más grandes, de 4 años en adelante. En el recorrido, de igual manera se habrán visto algunos agujeros como este, los cuales se utilizaban para poner veladoras y así poder alumbrarse los mineros durante la excavación. El conde se casó a los 40 años y tuvo una hija, la cual se enamoró de un minero de la construcción y se veía con él en casi toda la cueva. Se logra apreciar una combinación de roca y metal, la cual es de muy poco valor, y si la tocamos se podrá notar que está más fría que la estructura que nos rodea. Esto se debe a que no está en condiciones cálidas, y el metal, claro. Estamos ingresando a las zonas más altas y las más frías de la cueva. Cuando el conde se enteró de la relación de su hija con el minero, no le pareció que su hija anduviera con alguien de clase baja, así que los mandó a asesinar. A su hija la ahorcó y el minero lo quemó. El conde murió en el año de 1881 en la hacienda de San Miguel Regla. Acá se puede ver otra combinación de roca y metal, y al igual que la anterior, si es tocada, está más fría que la estructura que nos rodea. En el camino se habrán visto algunas placas como esta, las cuales serán utilizadas para drenar el agua del acueducto y así poder lavarlo. El agua era enviada al agua azul que está aquí al lado, no sé si la hayan visto. Muchos dicen que el alma del conde vaga por aquí, por haber asesinado a su hija, o porque está protegiendo el tesoro que enterró entre estos muros. Pero no se preocupen, eso solo es en las noches. Pero igual tengan cuidado, se lleva los de atrás. Voy adelante. Se observan unas partes más secas y otras partes más húmedas. Este era el nivel del agua que tenía el acueducto en aquellos tiempos, el cual conectaba con las 4 haciendas que ya mencioné: Santa María Regla, San Miguel Regla, San Juan Villapan y San Antonio. Solo que el conde vendió el terreno y ahora mide 150 metros, que es justo lo que se acaba de recorrer. Era donde la hija del conde y el minero tenían sus encuentros románticos, o en pocas palabras se daban sus besos, o hasta podían ocurrir actos paranormales.